Para hacer estos brownies necesitamos 80 ml de aceite de coco o mantequilla derretida, 50 gramos de cocoa en polvo y los vamos a mezclar hasta que se integren. Ahora vas a necesitar 6 huevos, 120 gramos de eritritol o fruto del monje. Yo utilicé de los dos, eritritol la mitad y la mitad de fruto del monje. También necesitas 60 ml de leche de coco o almendra, que se lo vas a añadir al chocolate, una cucharita de vainilla, una pizca de sal. Y vas a añadir la mezcla anterior del azúcar, el endulzante con los huevos y lo vas a mezclar poco a poco en tres tantos hasta que se integre y no te queden grumitos. Añade 56 gramos de harina de coco y mezcla poco a poco hasta que no te queden grumos. Al final voy a utilizar 50 gramos de nueces picadas. Una se las pongo en la mezcla y otra se las vamos a poner arriba. Hornea por 20 minutos a 180 grados y disfruta tibio. Bye.